En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Queridos hermanos, reunidos en este sexto domingo del tiempo ordinario para celebrar la Santa Eucaristía, recordemos que Dios Padre nos ha hecho libres por medio de su Hijo y nos invita a gozar de esta libertad y a seguir viviendo según el Evangelio. Continuemos con fe. Oramos en esta Eucaristía por el alma de Carmen Rosa Cruz en el 26º aniversario, intención de Fabiola Cruz y familia. En acción de gracias a las alma del purgatorio, intención de Marianelli Perdomo Rojas. En acción de gracias a la Virgen del Carmen, por favores recibidos, intención de Juan Sarmiento y familia. En acción de gracias al Señor de los Milagros, por favores recibidos, intención de Juan Sarmiento y familia. En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre
para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante el Señor Dios nuestro. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Prometiste habitar en los corazones rectos y sinceros, concédenos por tu gracia vivir de tal manera que te dignes habitar siempre en nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
La liturgia de la palabra nos manifiesta la grandeza de la sabiduría de Dios, que respeta la libertad del hombre respecto a cumplir o no sus mandatos. El que sigue la ley del Señor es dichoso, y Jesús se encarga de llevar a su plenitud la ley y los profetas. Lectura del libro del Eclesiástico. Si quieres, guardarás los mandamientos y permanecerás fiel a su voluntad. Él te ha puesto delante fuego y agua. Extiende tu mano a lo que quieras. Ante los hombres está la vida y la muerte, y a cada uno se le dará lo que prefiera. Porque grande es la sabiduría del Señor, fuerte es su poder y lo ve todo. Sus ojos miran a los que le temen y conoce todas las obras del hombre. A nadie obligó a ser impío y a nadie dio permiso para pecar. Palabra de Dios. Al salmo nos unimos diciendo: dichoso el que camina en la ley del Señor. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Tú promulgas tus mandatos para que se observen exactamente. Ojalá esté firme mi camino para cumplir tus decretos. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Haz bien de tu siervo, viviré y cumpliré tus palabras. Ábreme los ojos y contemplaré las maravillas de tu ley. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Muéstrame, Señor, el camino de tus decretos y lo seguiré puntualmente. Enséñame a cumplir tu ley y a guardarla de todo corazón. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, hablamos de sabiduría entre los perfectos, pero una sabiduría que no es de este mundo ni de los príncipes de este mundo, condenados a perecer, sino que enseñamos una sabiduría divina, misteriosa, escondida, predestinada por Dios antes de los siglos para nuestra gloria. Ninguno de los príncipes de este mundo la ha conocido, pues si la hubiesen conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria, sino que, como está escrito, ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el hombre puede pensar lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Y Dios nos lo ha revelado por el Espíritu, pues el Espíritu lo sondea todo, incluso lo profundo de Dios. Palabra de Dios. Que los pueblos te canten todos juntos.
Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No creéis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir sino a dar plenitud. Os aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que deje cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte un solo de los preceptos menos importantes y se los enseñe así los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. Os aseguro, si no sois mejores que los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos: No matarás, y el que mate será procesado. Pero yo os digo, todo el que esté peleado con su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llama renegado, merece la condena del fuego. Por tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene queja contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras vais todavía de camino, no sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último cuarto. Habéis oído el mandamiento: No cometerás adulterio. Pues yo os digo, el que mira a una mujer casada deseándola, ya ha sido adúltero con ella en su interior. Si tu ojo derecho te hace caer, sácatelo y tíralo. Más te vale perder un miembro que ser echado entero al infierno. Si tu mano derecha te hace caer, córtatela y tírala, porque más te vale perder un miembro que ir a parar entero al infierno. Está mandado: el que se divorcie de su mujer, que le dé acta de repudio. Pues yo os digo, el que se divorcie de su mujer, excepto en caso de impureza, la induce al adulterio, y el que se case con la divorciada comete adulterio. Habéis oído que se dijo a los antiguos: No jurarás en falso y cumplirás tus votos al Señor. Pues yo os digo que no juréis en absoluto, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Ni jures por tu cabeza, pues no puedes volver blanco o negro un solo pelo. A vosotros os basta decir sí o no. Lo que pasa de ahí viene del maligno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y
Pueden sentarse. Querida comunidad cristiana, un saludo afectuoso a todos y cada uno de ustedes y también a aquellos que a través de la HJWK siguen la celebración de la Sagrada Eucaristía desde este Templo Catedral de Neiva. Estamos en el sexto domingo del tiempo litúrgico, el tiempo ordinario, y como siempre la Iglesia nos regala su palabra, la palabra divina, la palabra tomada de la Sagrada Biblia, y nos ofrece relatos para que nos sirvan de alimento a nuestra fe, para que nutramos la fe, la llenemos cada día más de estructura, de cimiento. Pues bien, en estos domingos hemos venido leyendo el gran sermón de la montaña que aparece en los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de San Mateo. Les decía en otra ocasión cómo en la visión bíblica y en general en las culturas la montaña se toma como el símbolo de la mayor experiencia de Dios, como que se aparta del ruido del valle y se remonta a un ontanar que observa, que mira, que como que está cerca, si pudiera hablarse de esa manera, de Dios, que Dios está en las alturas, Dios está en todas partes, pero antropológicamente hablamos de nuestra limitación humana y decimos Dios está en lo alto. La montaña es como la experiencia de lo alto y por ende como la experiencia de Dios. Los dos grandes legisladores que aparecen en la historia salvífica son Moisés y Jesucristo, el Hijo de Dios. Y en el mismo relato del Sermón de la Montaña hace ver cómo no ha venido a abolir la ley ni los profetas, sino ha venido a darles plenitud, perfección. Moisés en su tiempo enviado de Dios y dejó un código de comportamiento que se llama el Decálogo. En la experiencia de Dios dictó en su limitación humana esos mandamientos codificados en 10. Y Jesucristo también en la montaña, pero qué grande diferencia. No es ruptura, sino continuación, pero una continuación que llega a la plenitud. Él es la última palabra. Por eso Moisés dijo, pero yo les digo. Es decir, la autoridad está en Jesucristo. Él no demerita la autoridad de Moisés, pero la perfecciona, porque entre uno y otro hay una enorme diferencia. Moisés, criatura humana, enviado por Yahvé Dios. Jesús, hecho humano, pero sin dejar de ser Dios, nos enseña la plenitud de la revelación. Y por eso si la ley tiene sus limitaciones, la ley mosaica, por eso yo les digo, aquí Jesús habla con autoridad. Por ejemplo, el divorcio fue aceptado, pero en un relato también de San Mateo
dice, Moisés lo permitió por los tercos que son ustedes. Pero el plan de Dios es que el hombre y la mujer vivan para siempre. Los hombres cambian el plan de Dios, el código divino. Eso es permanente. Se ha dicho que ojo por ojo y diente por diente, es decir, si usted me hace un mal, yo le hago otro y quedamos empatados. Pero él habla con toda autoridad. Yo les digo, el que trate a un hermano de imbécil, es decir, el que lo maltrate, ya es reo, ya es culpable para ser castigado. De manera que el Antiguo Testamento, siendo válido y preparación para el nuevo, quedó corto, y ahora la última palabra es Jesucristo. Por eso nosotros, los cristianos católicos, leemos el Antiguo Testamento desde Cristo, no al revés. La lectura del Antiguo Testamento está desde la plenitud de la revelación, desde Cristo. Separar una lectura del Antiguo Testamento de Cristo es una lectura no cristiana. Ha habido en la iglesia a lo largo de los siglos tendencias a separarlo, aún hoy día. Una lectura de todos los relatos bíblicos, 47 libros del Antiguo Testamento, leídos separados de la plenitud de la revelación que es Cristo, no es una lectura cristiana. Desde Cristo, el referente, con mayúscula fija, el centro de la revelación. Por eso la palabra de Cristo es la última palabra. Yo les digo, todas esas experiencias que hablan posteriores de revelaciones no son la palabra de Dios. ¿Quién dijo que la revelación aquí o allí supera la Biblia? Por favor. Si Cristo vino, Él es la plenitud de la revelación. Es que dijo en tal parte, es que dijo en otra parte. Ordinariamente quienes afirman así no conocen la Biblia. Y entonces creen que allí sí habló Dios. ¿Y por qué no le cree a Dios que habló en su Hijo la plenitud de la ley? Y así por el estilo. Este relato de hoy, esa parte del Sermón de la Montaña, es toda una explicitación, clarificación del plan de Dios. Los seres humanos cambian el plan de Dios, rompen el plan de Dios y asumirán las consecuencias. Todo lo que afecte la ley natural, y por ende es la ley divina que la explicita, va en contra de la misma naturaleza humana. Por ejemplo, cuando dicen el divorcio, sí, está legalizado. Legalizan el aborto, legalizan tantas cosas. Pero nosotros los cristianos católicos tenemos un código fundamentado en la ley natural y explicitado por la ley divina, es decir, la revelación. Y nuestro comportamiento, nuestra conducta, tiene como referente ese código, que es un absoluto porque se fundamenta no en tradiciones humanas o en el desarrollo de la cultura de los pueblos, que tienen su validez, obviamente, porque allí podemos decir es la revelación natural, claro que sí. Pero la explicitación de la voluntad de Dios está en la palabra de Cristo. La palabra de Cristo es la última palabra. Después de ella no hay ninguna palabra, ninguna. Todo lo que digan por ahí, esas experiencias respetables y todo aquello, vemos, oigámoslas. La experiencia personal de una persona, pero no en la experiencia de Dios en la Santa Iglesia fundada por Él. Y Cristo dijo la última palabra. ¿Cuál palabra nueva llega? Ninguna, porque el Hijo de Dios se hizo carne, se hizo humano. Él es la última palabra. Este relato de hoy, han oído que se les dijo al otro, pero yo les digo, Cristo, la plenitud de la revelación. Por eso hay que ir a casa y saborear los textos, hermanos. Les he venido insistiendo, y desde que me ordené presbítero,
ha sido mi predicación permanente. Conozcan la palabra, conózcanla, vibren, sientan, adecúen su conducta a la palabra de Dios. Es el referente absoluto. Todo lo demás que venga tiene que hacer referencia a la palabra de Dios. Una palabra del magisterio no está separada de la referencia a la palabra de Dios. El magisterio de la iglesia está al servicio de la palabra de Dios, no sobre la palabra de Dios, al servicio. Es decir, siempre va a hacer referencia a ese centro de nuestra conducta que es Cristo. Sermón de la montaña lo expresa claramente. No he venido a acabar la ley, pero sí he venido a darle plenitud, o sea, a darle perfeccionamiento. Y esa repetición de frase como un estribillo, ustedes oyeron esto, Moisés les dijo esto, pero yo les digo. No demeritamos a Moisés, ni más faltaba. Pero ese Moisés que dio las tablas en nombre de Yahvé Dios, viene la plenitud de la revelación y dice la última palabra. De manera que nuestra referencia permanente es Cristo, centro y plenitud de la revelación. Lo demás son componendas y adecuaciones humanas. Y sí que ha ocurrido a lo largo de la historia. Hacer concesiones a los contextos históricos, al que tiene el poder político, económico, académico. ¿Cuántas veces hemos hecho concesiones y estamos tergiversando la palabra de Dios? Por ejemplo, el divorcio. Uy, pero ¿cómo así que sí? Nosotros los cristianos católicos pensamos de otra manera. Usted lo piensa así, es respetable, pero ese no es el plan de Dios. Para usted, haga lo que quiera. Pero el plan de Dios con el matrimonio es que la pareja viva para siempre. El niño encuentre a papá y mamá. Uno constata cuando no está el hogar constituido todas las consecuencias que hay. Es que es la ley natural. Todo niño tiene derecho a tener papá y mamá. Y si tiene un papá biológico, pero ni sabe quién es. Es un padre, mal padre que abandonó. Es más un semental que un padre que forma un hogar, que está en un hogar. Y eso lo puede hacer. Y al final de los tiempos será juzgado por Dios, creyente para su momento del juicio. Tendrá que darle cuenta a Dios. Y nosotros los ministros del Señor, predicar lo que Él enseñó, sin cambiar un ápice. Cambiar nada, enseñar la palabra de Dios en comunión, en sentido de iglesia, sin salirnos de ese sacramento fundamental de salvación visible, experimentable, que es la Santa Iglesia Católica y Apostólica. Que este relato, hermano, sea meditado en familia, que lleguemos a casa y ojalá ya ustedes pulsan en su celular para leer la palabra divina, para disfrutarla en casa, para compartirla, a fin de que esa palabra les vaya cada día dando sentido a la cotidianidad de la vida diaria del ser humano. Acudamos pues a esta parte del capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, que nos ha presentado este relato precioso, para que nuestra conducta esté siempre referida al mensaje de Jesús. Alabado sea Jesucristo. Proclamemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos,
Al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allá vendrá a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. A cada petición respondemos todos: te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Por su santidad, el Papa Francisco y nuestro obispo Monseñor Froilán Casas Ortiz, para que el Espíritu Santo los continúe guiando e iluminando en su labor como pastores y vigilantes de la buena nueva que nos ha sido anunciada, oremos. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Para que la ley de Dios se refleje en las leyes que promulgan los gobiernos de este mundo, promoviendo la justicia y el bien común, oremos. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Por los gobiernos y cuerpos legislativos de las naciones, para que protejan eficazmente el derecho fundamental a la vida de todo ser humano, aún el de no nacido, oremos. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Para los que padecen de hambre y sed de justicia, encuentren respuesta en esta ley del Señor que prevalece para siempre, oremos. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Por todos nosotros, para que habiendo escuchado la palabra de Dios, la llevemos a su cumplimiento, como Jesús mismo nos los ha pedido en su Evangelio, oremos. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse y continuamos cantando, participando. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino. Te ofrecemos también el amor de nuestra vida. Te ofrecemos, Señor, la alegría. Te ofrecemos, Señor, nuestra vida y nuestro amor. Te ofrecemos, Señor, el amor y la esperanza, los dolores también de ese pueblo que te busca. Te ofrecemos, Señor, la alegría de amar. Te ofrecemos, Señor, nuestra vida y nuestro amor. Te ofrecemos, Señor, el trabajo y la fatiga, nuestro pan, nuestra unión, nuestra sed de la justicia. Te ofrecemos, Señor, la alegría. Nuestra vida y nuestro amor. Te ofrecemos, Señor,
Oren, hermanos, para que el sacrificio que es mío y que es de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y de todos tus santos. Que esta ofrenda, Señor, nos purifique y nos renueve, y sea causa de recompensa eterna para quienes cumplimos tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, que creaste el universo entero, dispusiste los cambios de las estaciones, formaste al hombre a tu imagen y le sometiste las maravillas del mundo para que en nombre tuyo dominara la creación y en la grandeza de tus obras continuamente te alabara por Cristo, Señor nuestro. Por eso nosotros, unidos a todos los ángeles, te alabamos y te aclamamos llenos de alegría. Santo, 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 Señor de gloria y majestad, toda la tierra está. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor Jesús. Ven, Señor, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y lleno de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Froilán, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, Carmen Rosa Cruz, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor Jesucristo nos ha enseñado a orar. Extendiendo nuestros brazos, dirijámonos a nuestro Padre diciendo en voz alta: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dese fraternalmente un saludo de paz. De Dios que quitas el pecado, Cordero de Dios que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, ten piedad
de nosotros, Cordero de Dios que quitas el pecado, Cordero de Dios que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios que quitas el pecado, Cordero de Dios que quitas el pecado, da la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Agradecemos a la emisora HJWK el servicio de la transmisión de la Santa Eucaristía desde el Templo La Inmaculada Concepción, la Catedral de Neiva, Eucaristía presidida por nuestro obispo, Monseñor Froilán Casas Ortiz. Feliz domingo en el Señor. Oremos.
Satisfechos con las delicias celestiales, te pedimos, Señor, que deseemos siempre el alimento por el que verdaderamente vivimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Sea bendito el nombre del Señor. Ahora y por todos los siglos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Glorifiquen a Dios con su vida, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. ¿Cuántas veces, siendo niño, te recé? Con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo, alejándome de ti. Por caminos que se alejan, me perdí. Por caminos que se alejan, me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas hice ante tu altar, y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Al regreso encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperaba. La mesa, la comida, un caliente y el mantel, y tu abrazo es mi alegría de volver. Y tu abrazo es mi alegría de volver. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas hice ante tu altar, y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre.